También cuál es la participación que tienen los medios de comunicación en esta transmisión tan importante para México, ¿no? Sí, fíjate creo que es muy importante entrar al debate de los medios de comunicación deportivos que existen en el país, porque no es menor todo lo que va alrededor del deporte y ante el amparo de los medios oficialistas o que los que tienen intereses. Es muy importante, Memo. Bueno, primero, coincido, creo que la inauguración fue algo realmente importante, relevante. Señalaría un asunto que no es menor. Lamentablemente, el señor Vicente Fernández se equivoca también en nuestro ritmo nacional. Pero no, el tema no es con Vicente Fernández. El tema es que van varios artistas que ocurre que se equivocan con el coche, no, mira, ha pasado ahí Vicente Fernández, el Coque Muñiz, pero también alguien que canta en banda, ahorita me acuerdo, ¿no? El asunto principal es cómo podemos nosotros, en una inauguración, en donde lo ven pues millones de gente, pues mandar un mensaje de esa naturaleza que permanentemente ya se está haciendo un hábito, que no debe de ser, pero bueno, es un tema que en algún momento lo tocaremos bajo otra óptica. Luego, en cuanto a los medios de comunicación, es muy importante identificar este fenómeno de cómo se fueron construyendo los diferentes grupos de periodistas. Yo siempre he partido de un principio, el oficialismo de los medios de comunicación, pues no se ha podido romper, por los monopolios. Pero en este momento, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, tienes al presidente de ODEPA, que es don Mario Vázquez Raña, que ha hecho mucha labor por el deporte, pero ya lleva 36 años dirigiendo la ODEPA. 36 años. Sí. Pues lo comentamos en alguna otra ocasión. Bueno, 36 años es un montón de años. Felipe Tío Muñoz ya lleva como 10 años, 11 años. Él esperaba algún día dirigir el deporte, pero como vino el cambio del PRI al PAN, pues lo rescata Mario Vázquez Raña y se lo lleva de CODEME, se lo lleva al CONC. Y ahí ha hecho pues, su trabajo. Y así te puedo ir hablando de cada uno de estas figuras de las autoridades deportivas, que esa élite no ha cambiado desde hace 20, 25 años. Y es lo que tenemos. ¿Quién es el director de los Juegos Panamericanos? Ibar Cisniega. Ibar Cisniega fue el presidente de la CONADE. ¿Y qué liga tienen todos ellos con la situación de los medios de comunicación? Hemos hablado, el deporte es un gran negocio. Y el deporte, tú traes unos Juegos Panamericanos en donde tienes que vender los derechos de transmisión. Y si te das cuenta, ahorita está Televisa Deportes, Azteca Deportes, está la plataforma de TDN de Televisa, TVC Deportes, muy poco en ESPN y Fox, ¿no? Que ahí están por ahí. Y si tú ves las caras, se han movido unos a otros. De ESPN estaban en
en el Azteca. El paso de José Ramón, así paso es. De David Fight, eso. Así es. De Ciro, ¿no? Así es, de Ciro, sí, de Ciro Procuna. Uh-huh. Heriberto Murrieta, que estaba en Televisa. La gente de Canal 40, que es Gerardo Velázquez de León, que uh-huh. está en TVC. Gente que también estuvo en TV Azteca, como Francisco Javier, que ahora está en TVN, y que se ha mantenido ahí, ha sido pues la gente de Televisa, que tienen ahí mucho mayor okay. Bueno, todos estos medios de comunicación son oficialistas. Más allá que José Ramón, que diga que se peleaba y que, pues sí, nada más que tuvo secuestrada la televisión pública, de Imevisión, posteriormente Canal 13, y luego TV Azteca. Y él estuvo 30 años ahí y no transmitía nada más que el fútbol. Y si alguien iba a plantear una Federación Deportiva Nacional, un proyecto para que pudiera transmitirse, él lo que decía es que esto es negocio. Uh-huh. Y sí, a ver, te voy a poner ejemplos muy concretos. Uno, para que podamos identificar cómo se trae un evento deportivo y entonces cómo lo puedes hacer exitoso uh-huh. para lo que es lo más importante, que es el desarrollo del deporte de tu país, España. España lo que hace cuando hace los Juegos Olímpicos en Barcelona. De ahí viene el repunte. Ahí viene el repunte y viene todo un desarrollo deportivo. Y no solo en esos deportes, sino también inclusive en otros que no son olímpicos. O sea, fue el gran salto. Aparte de esos Juegos Olímpicos de España. De eso, Memo, por una parte tienes todo lo que es tu estructura técnico-deportiva, programas, entrenadores, psicología del deporte, medicina del deporte, eso es una cosa. Uh-huh. Pero una parte muy importante y que casi nadie lo menciona, es que la televisora del Estado, TV Española, sea crítica. No solamente es crítica, adicionalmente, ellos transmitían, tú te metes a TV Español y transmiten en ese momento el handball, el badminton, campeonatos nacionales, campeonatos regionales. Es decir, qué mejor estimulante y motivación puede ser que un niño, un joven, de repente sepa que el sábado va a estar transmitiendo su competencia. Ah, pero no solamente eso, no solamente la transmisión, Memo, es lo que significa para que las empresas pequeñas, medianas, incluso grandes, inviertan en el deporte y no estén dependiendo nada más del presupuesto gubernamental. Ahí es donde ni Televisa ni TV Azteca han querido hacer esa parte, pero tampoco ni Canal 22 ni Canal 11. Uh-huh. Si quieren vamos ahorita a una pausa y regresamos, ¿no? My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free.